Hola, hola, me oigo o no me oigo. Bueno, supongo que sí. Sobre... Hola, ¿sí te oís? Gracias, persona humana que me contestó. Buenas noches. Persona humana. Gracias, Paola. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ceci? Bien, bien, bien. Bien, bien. Me alegra. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, César. Hay varios que nos hacen falta. Alejandra, buenas hola. noches. Hola, 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 hola. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo solo. Sin que persona humana le contestara. Justamente. Qué bárbaro. Bien. Arranquemos con lo que tenemos para hoy en la noche. Creo que ya vieron que les mandé algo por ahí. Sí. Sí. Y lo estoy leyendo. Ok. Y queriendo el, entender. Vamos, el principio matemático dice que el orden del factor no altera el producto. Significa que podemos iniciar por cualquiera de los elementos y no nos va a afectar en nada. Pero para efecto de enseñanza o efecto didáctico, lo vamos a hacer en la secuencia que nos propone el modelo Canvas como tal. El primer elemento que nos propone el modelo Canvas es. Tal cual la segmentación de clientes. Esto lo estuvimos hablando el día de ayer bastante. Hablamos el día de ayer sobre la segmentación. Proceso, ya voy, ya voy. Sobre la segmentación demográfica. Hablamos sobre la segmentación geográfica, segmentación psicográfica y la segmentación sociocultural. Esos cuatro elementos lo veíamos el día de ayer. Hoy solamente voy a profundizar un poquito más. Donde dice quiénes son. ¿Quiénes son nuestros clientes? Ok, vamos a definir. Por ejemplo, yo me dedico a vender lociones para mujeres. Ese es el rubro al que yo me dedico. Lociones. ¿Quiénes son entonces mis clientes? Mujeres. No vendo loción para hombres solo. Loción para mujer. ¿Para quién estoy creando la propuesta de valor? Para mujeres en la edad de 25 hasta 99 años, por poner un ejemplo. ¿Por qué de 25 a 99 años? Porque el producto que yo estoy vendiendo es un poquito exclusivo y cada uno de los... Juegos de loción cuesta 300 dólares. Entonces, al ser ese poquito exclusivo, al costar 300 dólares, significa que mi propuesta de valor, más adelante lo profundizo, mi propuesta va para este segmento de mercado. Una mujer soltera gana 1000 dólares, perfectamente se compra una loción de 300 dólares sin ningún problema, un estuche. Pero, una mujer también que ya está jubilada y toda la vida utilizó lociones en ese calibre, perfectamente se compra una loción también. O posiblemente en un matrimonio la estabilidad económica está muy bien y aunque tienen a los hijos estudiando en colegios, etcétera, pueden comprarse también una loción o un estuche en ese precio. Pero insisto, mi segmento de mercado es mujeres de 25 años en adelante con ingresos por lo menos dos veces el salario mínimo. Por lo menos. Continúo. Esto me permite agruparlos por segmentos, es decir, hacer subsegmentación. La subsegmentación es lo que yo acabo de expresar, donde estoy diciéndole, es mujer, es de 26 años en adelante, pero debe tener ingresos de por lo menos dos salarios mínimos para que pueda comprar mi producto, porque obviamente debo establecerme como prioridad para ellas. Para una mujer que tiene una solvencia económica, perfectamente dice, yo compro la loción más cara que puede haber en el mercado, porque saben que les va a durar todo el día, porque sé yo todo lo que tiene la campaña publicitaria. Pero esto me permite hacer una segmentación bien detallada de a quién le estoy vendiendo el producto, el servicio. Siguiente, como punto número dos nos dice la propuesta de valor. En el caso de la propuesta de valor, ¿qué es lo que nos hace únicos? Por ejemplo, en el producto que yo le estoy hablando, que cuesta 300 dólares el estuche, ese producto este, ya me está haciendo único ¿por qué? porque no cualquiera puede adquirir este producto eso significa que ya entro en una marca de exclusividad pero para ello me hace las siguientes preguntas, lo primero ¿qué problema soluciono? el problema de que no levante las manos ¿verdad? porque peligroso ¿sí? estoy solucionando eso ¿Qué otro problema estoy solucionando? Aceptación social. ¿Qué otro problema estoy solucionando? Una fragancia agradable al momento que la persona se está desplazando por cualquier lugar. Y estoy solucionando eso. ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo? Necesidad primaria no hay. Porque decían las abuelitas, el limón y el bicarbonato son efectivos para no tener mal olor, decían las abuelitas. Entonces, si lo veo desde ese punto, necesidad primaria no hay, pero como el día de ayer dijimos que las necesidades las podemos trasladar a deseo y que en este momento se convierta en una necesidad primaria, le decimos, usted merece oler rico, usted merece, usted se merece Usted necesita, para usted fue diseñada, etcétera. Porque estoy buscando satisfacer la necesidad de una aceptación social más que otro punto. ¿Qué beneficio le voy a aportar? Duración de la fragancia por más de 24 horas, tanto en la piel como en la ropa. Y desde el punto de vista del cliente, él va a buscar. Estar con un aroma agradable siempre. Por lo tanto, se va combinando el satisfacer las necesidades que ellos puedan tener. Siguiente elemento tiene que ver con los canales. Y en los canales va en dos vías. Primero, como nos lo expresa, a través de qué medio voy a contactar o voy a atender a mis clientes. A través de Instagram, a través de Twitter, a través de Snapchat, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de todos los medios por los cuales yo voy a tener contacto con mis clientes. Pero también en canales se complementa con los canales de distribución. Y en los canales de distribución pueden ser de las siguientes formas. O pueden haber más, pero voy a mencionar tres principales. El primero de ellos, envíos a domicilio. Envíos hasta su lugar de trabajo u oficina. Todos los días hacemos envío y ese es el medio por el cual yo tengo el contacto con ellos en el punto de distribución. Siguiente elemento, yo no tengo ese factor de hacer envío, sino que solamente hago entregas los días miércoles y días sábados, no más. Y como solo hago entregas miércoles y sábados, significa que yo en ese momento estoy llevando el producto y la persona debe pasar a retirarlo o enviar a alguien que lo retire. Segundo elemento. Tercer elemento, si yo tengo una ubicación geográfica, si tengo una tienda tengo una sucursal etcétera donde yo le puedo decir le podemos atender si usted así lo desea de lunes a sábado de cinco de la mañana a siete de la noche estoy exagerando en los horarios pero por poner un ejemplo y le atiendo de manera presencial a través de los canales de distribución de retiro en mi tienda estos tres elementos forman parte fundamental en todo el proceso de compra y venta. Y se complementa con el otro que es la relación. ¿Qué tipo de relación esperamos con los clientes? ¿Esperamos que nos compren una sola vez? No, ¿verdad? Esperamos que nos compren una, dos, tres, cuatro y todas las veces que sea necesario. Y que ellos se conviertan entonces en mis clientes y no solamente en un comprador o en un consumidor. Ocasional, sino que yo lo necesito que él esté comprándome de manera constante. Posiblemente el producto que yo elegí para hacer este ejercicio no lo van a comprar todos los meses, porque obviamente es una fragancia tan buena que con dos gotitas que se apliquen es suficiente. Entonces, quizás se van a tardar un promedio de cuatro a seis meses para volver a comprar el producto, pero que cuando lo necesiten, yo sea la primera, por no decir la única opción que ellos, bueno, que ellas tengan para comprar mi producto establecido. Preguntas, comentarios, hasta acá que vamos por la mitad. Todo bien. Todo bien. ¿Alguien más? Todo claro. Claro. Ok, gracias. Todo bien. ¿Todo bien, Paola? Perfecto. Ok, entonces, si todo vamos bien, agreguemos el siguiente punto. En el siguiente punto encontramos lo que tiene que ver ya con nuestros ingresos. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? En el caso de las fuentes de ingreso, primero es cuánto están dispuestos a pagar. Nuestros clientes por la propuesta de valor. ¿Cuánto estarán dispuestos a darnos? ¿Será que están dispuestos a pagarnos lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Cuánto nos estarán dispuestos a dar ellos? Porque todos los elementos que yo mencioné en la propuesta de valor, de que ayuda a no tener un mal olor, de que está satisfaciendo la necesidad de una aceptación social, etcétera. Pero yo dije que cuesta 300 dólares. ¿Será que ellos están dispuestos a pagarlo? Posiblemente sí, posiblemente no. Si lo probaron y el producto es como yo lo estoy describiendo, posiblemente la gente diga, no, si sí vale la pena. Son 300 dólares, pero yo sé que esos 300 dólares están bien invertidos porque me dura el perfume, me dura la loción. Y se mantiene por tanto tiempo y me duró seis meses. Si lo divido los 300 dólares entre los seis meses, significa que me está saliendo a un promedio de 50 dólares mensuales. Y si yo compro la loción, los tres pollitos, me cuesta 30 dólares y no me dura ni cuatro horas, vale la pena mejor comprar esta loción que vende Miguel. Propuesta de valor versus todos los elementos de beneficio para el cliente. Siguiente, la forma de facturación. Acá me gusta detenerme un poquito. En la forma de facturación, en ocasiones perdemos clientes porque solamente les vendemos con una forma de pago. Posiblemente la única forma de pago que yo le ofrezco al cliente es efectivo. Y le digo, lo siento, pero yo solo trabajo con efectivo. Si usted no tiene efectivo, pues lastimosamente yo no puedo venderle el producto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cerrando la posibilidad de vender, no cerrando la venta, sino que cerrando la posibilidad de que pueda en el día de mañana comprarme el producto, porque le digo yo, no, solamente vendo en efectivo. Pero si yo le digo, no, un momento, permita. Primera opción en efectivo. Segunda opción a través de una transferencia. Tercera opción a través de una tarjeta de débito o crédito. Cuarta opción a través del enlace de pago que le voy a enviar en este momento. Quinta opción a través de Bitcoin, porque es una moneda de curso legal en nuestro país. Sexta opción a través de PayPal. Séptima opción a través de, hagámosle publicidad gratis, a través de Tigo Money. Séptima octava, ya aprendí la cuenta, opción todas las que estén disponibles en el mercado. ¿Sí? Esa es la forma de facturación que usted y yo debemos utilizar. No podemos decir, no es que yo solamente me voy a quedar con una forma de facturación. No se puede, porque estamos perdiendo clientes. Miguel, pero ¿qué tan seguro es facturar a través de los medios electrónicos? 100% seguro. Si usted brinda su número de cuenta apropiado, 100% seguro. Y hoy que se tiene la ventaja de utilizar Transfer 365, todavía con mayor razón, porque se tarda un promedio de 15 minutos para hacer la transferencia, independientemente del banco que sea y sin ninguna comisión es esa, adicional. Mándese así. ¿Cuál es esa, Miguel? En todas las aplicaciones de banco Ajá. se encuentra la transferencia transfer 365. Es una es un agregado que se estableció a través del Banco Central de Reserva. Gracias. Bueno, antes hacíamos las transferencias uni. La transferencia uni. Bien se tarda un par de horas si hacemos la transferencia temprano o se tarda un par de días si la transferencia la hacemos fuera del horario de oficina. Si se hizo después de las 5 de la tarde del día viernes, sepa que usted va a tener el dinero hasta el día lunes entre las 10 a las 12 del mediodía. ¿Por qué? porque lo hizo a través de una transferencia UNI, hay que validar seis fondos, hay que validar la liberación de los fondos, etcétera, y es un proceso más engorroso. Entonces, cuando haga una... Pues negociación... la UNI es bien rápida, vale. no tarda más de 15 minutos. ¿La UNI? Sí. Dependiendo de qué banco, con qué banco sea. No, de banco a banco, yo pruebo siempre, yo tengo agrícola y paso al banco industrial, que casi nadie usa, ¿verdad? Y lo más que se tarda son 15 minutos. De agrícola industrial. Del Ajá. Banco Azul al Banco Agrícola. Al ah, Banco Azul sucede, nunca he probado. Sucede lo que le acabo de decir. Ah, bueno. No, nunca he probado el azul. Porque hice esa inocencia de hacer la transferencia, a Uni Jaime, a las 7 de la noche. Porque necesitaba ah, dinero y mi cuenta del agrícola. Sí, Sí, pero la, la uni, ajá, en eso. Eh. Entonces, llamé al banco, hice un gran escándalo porque se me había perdido la plata. Obviamente, ya no estaba en el banco azul y no estaba tampoco en el banco agrícola. Y me dicen, no, lo que sucedió fue, y ya me explicaron lo que acabo de mencionar, que solamente se trabaja en horas hábiles, específicamente de este banco, ¿verdad? Entonces, al trabajar en horas hábiles, ya voy César. A mí me afectó horriblemente porque provocó que yo tuviera la liquidez hasta el día lunes. La ventaja es que había dejado otro remanente en el Banco Azul y me explicaron que era a través de la transferencia 365, trans 365 y que eran 15 minutos. Efectivamente, así lo hice, a los 15 minutos yo ya tenía mi plata en el otro banco, César. Bueno, sí, justamente yo lo quería aportar, que exactamente por eso se creó la transferencia 365, para evitar los problemas que está diciendo. Pues es un tratado que todos los bancos pueden hacer transferencias sin ningún cobro de comisión, por transferencia normal, porque la UNI tenía esos problemas que es eh, todo justo lo que está diciendo, a veces emergencias grandes y y no se podía ya tener el, los fondos necesarios y se tenía que rebujar de otra forma. Simplemente cortar. Gracias, César. Sí, entonces, pero como emprendedores debemos tener así el abanico de opciones para poder cerrar los negocios, para poder completar ese proceso y no quedarnos solamente con una parte del mercado, sino que debemos abarcarlo todos los elementos. Ahí estábamos en la fuente de ingreso. El último elemento que se me queda en los ingresos es qué margen obtienes. En el margen de utilidad lo hemos expresado que lo recomendable es del 30 al 70%. No obstante, si usted dice, no, yo creo que puedo aún ganarle un 80, un 90, un 200% al producto. Perfecto, ahí dependerá de cómo usted está posicionado en el mercado y cómo el producto que usted vende también está posicionado en el mercado. Por ejemplo, la loción que yo acabo de estar mencionando, posiblemente yo la compro en 100 dólares, pero es tan exclusiva en el mercado salvadoreño que yo la doy en 300 y todavía la gente dice que está económica. Entonces, ahí influye muchísimo el elemento de en cuánto compramos. Y en cuanto podemos vender según el producto que nosotros estamos ofertando. Siguiente elemento, después de los ingresos, tiene que ver con los recursos clave. ¿Qué es el recurso clave? Todo lo que es indispensable para nosotros para poder operar. Por ejemplo, en el caso de los hot dogs, don Jimmy, ¿qué eran elementos indispensables o recursos indispensables, Jaime? Pues cocía las frijoles de seda, que era la receta del chile, ¿verdad? Ajá. Y los cocía una vez y después dejaba que estuvieran marinando con la carne, y después cocía la agua con la, de los frijoles ya cocidos con la carne, y después de eso la carne ya ahumada, o sea, estaba solo para servir. Pero después okay. de eso, los frijoles agarraban otro sabor. Ok, gracias. Usted me acaba de Entonces mencionar dos recursos. Dos recursos, recursos exacto. Usted me mencionó frijoles de seda. Pero fíjese, Jaime, que no tenemos frijoles de seda. Bueno, no tenemos frijoles normales. Beba. Solo tenemos frijoles normales. De los monos. ¿Qué significaba eso? Frijol mono, usted sabe cuál es, ¿eh? <laughs> ¿Qué significaba solo hay frijol mono. Que la calidad del producto que iba a vender al final no iba a tener el mismo sabor, pero sí era complementario. Un brillante de sabor, pero el frijol sí. es frijol. Lo podíamos sustituir? Lo que pone el sabor el tocino ahumado. Ok, lo podíamos sustituir. Pero no, cualquier en este tipo de frijol. Caso, el tocino ahumado no lo podemos sustituir. Tenía que ser ahumado y de la misma marca. No sé si me doy a entender. Ese elemento Exacto. sencillo. el tocino era el elemento clave. Clave. Ese elemento es el que vamos a tomar en cuenta. No me fijé bien quién, me leva, quién, quién levantó la mano. Eh, yo, sería, sería el elemento incambiable, por así decirlo. Entiendo, por ejemplo, está tomando el, el ejemplo de los frijoles, pero es en sí el, el, como el sabor secreto que le da a tu receta, por así Ay. decirlo, el que no puedes cambiar. Como el compañero está diciendo, el tocino ahumado es realmente, quizás la mayoría de otros hot dogs no le dan, no le echan el tocino ahumado. Es quizás lo que hace rico los hot dogs de, de Don Jimmy, por así decirlo. Exactamente, César. O sea, el elemento que no se puede cambiar. Está la receta del KFC, pero en la receta del KFC hay ingredientes que no pueden ser modificables. Porque es la receta de... Y es lo que lo hace exclusivo. Ejemplo: en pandemia no podíamos tomar este la salsa en los recipientes, sino que nos daban salsa en bolsita. Se sustituyó, pero no afectaba en nada. Pero la receta original del producto no se puede sustituir. El recurso clave es eso, lo que no podemos cambiar. Y esto nos lleva al otro elemento que son las actividades claves necesarias. Por ejemplo, para la producción, voy al mismo ejemplo que estábamos hablando de los hot dogs. En la producción, dijo Jaime, necesitábamos dejarla un tiempo que estuvieran marinándose los dos elementos. Eso es parte de la producción. ¿No vas a ver igual? si simplemente saqué los frijoles los uní con la carne y los serví no se llega al mismo sabor Entonces, ese punto de la producción es fundamental por ejemplo hoy estaba viendo hace poco cómo es la producción de kfc y cómo el coronel creó un diseño de una olla industrial a presión que es la que permite que el pollo sea cocinado de diferente manera. En algunos restaurantes lo que hacen es echan el pollo en una cesta y lo ponen a freír. En el caso de la receta de KFC no lo hacen así, sino que lo hacen con una máquina con una sí, es una máquina, con una máquina a presión. Y obvio, esa presión que no deja que salga el, nada de aire ni entre aire provoca que la cocción sea totalmente diferente a la de los otros pollos y la hace exclusiva dentro de su mercado. Producción: mínimos elementos, pero que van a permitir que tengan un sabor distintivo y un posicionamiento también en la mente de las personas. En el caso de la distribución, ¿cómo estamos distribuyendo nuestro producto? Ya lo dijimos, posiblemente yo lo distribuyo 24 horas al día, 365 días del año. Posiblemente yo sea el único que hace eso. O posiblemente yo no lo hago, quizás 24 horas al día, pero sí los 365 días del año. Y siempre que usted quiera un producto o de los que yo vendo, Siempre usted lo va a tener. Es parte de la distribución que yo estoy teniendo y es el que se complementa con los canales de distribución antes mencionados. La publicidad es donde ya entramos en el punto del marketing digital. ¿Qué tanta publicidad le vamos a hacer a nuestro emprendimiento? En ocasiones esperamos resultados diferentes, dijo Albert Einstein, y seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Para obtener resultados diferentes, yo tengo que cambiar quizá todo el proceso que estoy haciendo publicitario para que llegue a más personas, impacte en más personas y por ende se obtenga mayores beneficios. Eso es lo que tiene que ver con las actividades clave de nuestro emprendimiento. Como octavo punto, socios. Los socios son fundamentales en todo negocio. Y no hay ningún emprendimiento que pueda decir, yo no necesito de ningún socio. Todos los que tenemos o hemos puesto un emprendimiento, hemos necesitado mínimo de un socio. Y cuando digo un socio clave, me refiero a aquel que nos va a conseguir el producto que necesitamos de manera indispensable. Carla. Carla nos iba a comentar algo? No. Jaime? No. Ok. Entonces, en este sentido, estos socios claves son aquellos que nos están proveyendo de todo el producto, todos los insumos, para que nuestro emprendimiento siga en marcha. He hablado de producción, pero por ejemplo, yo puedo ser un emprendedor en reventa. Cuando digo en reventa, me dedico a vender las lociones que ya mencioné. Y yo dependo 100% de un distribuidor. Yo dependo 100% de un fabricante. El problema de la mayoría de nosotros es que nos casamos con un solo distribuidor. Es bueno, pero es malo. ¿Por qué? Porque si este distribuidor el día de ahora cierra. Nosotros nos quedamos también sin emprendimiento porque no teníamos otro contacto. Pero si el distribuidor A cierra, no hay problema. El distribuidor B le podemos seguir comprando. Y si los dos cerraran, tengo el contacto directo con fábrica y le puedo comprar a la fábrica. Lo que yo siempre voy a recomendar es que busquemos llegar al nivel de comprarle al fabricante y no al distribuidor, porque ya el distribuidor ya es una reventa. Cuando llega a nosotros ya llega a un precio mayor porque lógicamente es una reventa. En ese sentido, necesitamos estarle comprando directamente a los fabricantes, más que a los distribuidores grandes, sería lo ideal al fabricante. Miguel, pero no en todos los productos yo. ¿Voy a poder comprarle al fabricante? Tiene razón. Quizás del producto que nosotros vendemos no podemos comprar directo al fabricante, pero sí pudiéramos buscar entonces la estrategia de tener uno o varios distribuidores. Preguntas que tengamos hasta acá o comentarios. callados han venido esta noche. Luis. Pues eh, yo considero, considero que sí es bien importante dentro de la planificación contemplar el hecho de que cuáles elementos son clave y al mismo tiempo, eh, por, por eso mismo, se le llama planificación, porque digamos hay elementos fortuitos, no planificados que puede que se salen del control de uno, ¿verdad? Y dentro de eso eh, cabe la ¿cómo es que le dicen? La cadena de suministro, ¿verdad? Y que cerraron la aduana o en el caso digamos de, de nosotros que estamos analizando desde la perspectiva digital, marketing digital y qué pasa si no hay telecomunicaciones, hay hay una valla publicitaria por ahí que dice cuando las redes sociales se caen eh, lo que hay es no sé qué y, hay, y está la, 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 como la, la, la valla así en la calle. ¿verdad? Entonces a lo que voy yo es que considero que es necesario dentro de la planificación, ¿verdad? Eh, 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 contemplar qué elementos son clave y también tratar de tener como un respaldo, así como eh, en el caso de, del compañero Jaime, porque él dice, no, pues sí, sí, yo no me preocupo si, si faltan los frijoles, ¿verdad? porque frijol es frijol, ¿verdad? entonces él, él ya sabe que si no hay de, de seda, pues hay del otro frijol, ¿verdad? pero qué sustituto hay, pero él sabe también que no puede prescindir ¿verdad? de qué elemento clave y qué se puede hacer, o sea, acaso existe un el hecho de hacerlo clave lo hace también irreemplazable o en la práctica es es Siempre tiene que haber una forma de, 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 de prescindir de esto. No de prescindir, sino de reemplazarlo. No, no sé cómo, cómo se, se escucha eso. En teoría, Luis, si es un recurso primario, es irreemplazable. Si es un recurso secundario, si pudiéramos reemplazarlo con algo de igual o similar sabor, similar. Calidad, pudiéramos hacerlo. Ahí es donde se vuelve indispensable lo que menciono de tener por lo menos dos distribuidores del producto clave. Copiado. Gracias. Bien, otro comentario o pregunta que tengamos. ¿Vamos bien entonces? Ok. Último elemento que vamos a ver del modelo Canvas y es el principio de los costos o de los costes. Costos, costes, gastos son conceptos totalmente diferentes, hago la aclaración, pero que entran en este punto. Primero debemos definir la estructura de nuestros costes para nuestro modelo de negocio. Cuando decimos definir la estructura es saber cuánto estoy teniendo en costos fijos y cuánto tengo en costos variables. Por ejemplo, costo fijo, pago de local. Costo fijo, pago de energía eléctrica. Costo fijo, pago de agua. Costo fijo, pago de Internet. Costo fijo, pago de empleados. Costo fijo. Pago del seguro social, costo fijo, pago de la AFP, costo fijo, etcétera, ¿Sí? Todos estos elementos son parte de mis costos fijos, pero vienen también otros elementos que son costos variables. Y en el caso de los costos variables va a depender del producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, César. Dígame César. Okay. No, va a disculpar, ya se apretó solo, va a disculpar. Ah, no tenga... Ok, por ejemplo, en este caso, en los costos variables, pudiera ser que yo estoy comprando más producto del que en realidad estoy utilizando. Ejemplo, eh, yo me dedico a la venta... Y yo soy el distribuidor de los. Cuando digo distribuidor, es decir, se los compro a Jaime y yo los llevo a vender. Todos los hot dogs. Yo le digo a Jaime: Jaime, necesito 50 hot dogs. Pero los necesito en bolsas separadas cada uno de ellos. Esto implica para Jaime que yo le voy a pedir 50 bolsas en total. Pero llega Ceci y le dice a Jaime, Jaime, yo necesito 25 hot dogs. Viene Jaime y le dice: ¿Le puedo poner 5 en cada bolsa? Si sí, no hay ningún problema, ponga los 5 en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas se ahorró Jaime en este momento? Se ahorró 45 bolsas. No, perdón. 25 se ahorró 20 bolsas. Sí? Estas 20 bolsas es parte de los costos variables, donde puede haber más, puede haber menos. Por ejemplo, los quiero con cebolla. No, todos pónganmelo sin cebolla. Costo variable. Que ya está establecido dentro del costo el uso de la cebolla, pero si nadie pide cebolla, pues qué bueno, porque a mí me está minimizando en mis costos y por eso nos dice que debemos buscar minimizar todos los costos en nuestro modelo de negocio para que sea rentable. Si hay producto que a mí me lo pueden llevar hasta mi casa o hasta donde está mi negocio, mejor que me lo lleve. No, Miguel, porque me lo dan un dólar más caro. Ok, un dólar más caro, pero ¿cuánto va a gastar usted de pasaje o de gasolina? cuánto va a gastar de tiempo. Entonces, ese dólar más caro, ¿será en realidad más caro o será más barato? Porque aparentemente lo vemos y decimos, es que lo compraba a cuatro y aquí me lo dan a cinco, sí, pero en todo lo que usted va a comprarlo, ¿cuánto tiempo perdió? Y en vez de minimizar costos, está maximizando los costos a tal grado que cuando terminamos de hacer la venta, ya no tenemos la misma utilidad. Porque se nos ha perdido el dinero en lo que se conoce como los gastos hormiga. Gastos que son insignificantes aparentemente, pero que determinan si hay ganancias o pérdidas dentro de nuestro modelo de negocio. Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá del modelo Canvas. Todo claro, Miguel. Gracias, Mónica. Claro. Gracias Ceci bien, juguemos a la telepatía, Luis. Sí, no solo quería preguntarle, ¿alguna lectura eh, relacionada ahí que, que pueda, digamos, uno eh, buscar por cuenta propia? Planes de negocio. Ok. ¿De quién? Así, ¿Ah, planes de negocio. Planes de negocio o modelo Canvas. Oh. Planes de negocio modelo Canvas es uno. Pero okay. como usted me dijo, relacionada, planes de negocio usted va a encontrar. Uh -huh. Así. De infinidad pa de modelos. Ok, gracias. Ok, entonces, juguemos a la telepatía. Miguel, y vamos a hacer esta tarea. Sí. Vamos a hacer nuestro modelo Canvas para nuestro emprendimiento. Hago una aclaración. No es esencial que usted me ponga sus socios claves, sino que lo que me interesa es que usted los tenga bien definidos. Pero en los socios claves no es indispensable que me los ponga. Porque posiblemente usted va a decir, no es que no los quiero poner, porque Miguel va a saber a dónde compro el tocino ahumado, que es parte de la receta secreta de los Hot Dog Don Jimmy. ¿Ya? Entonces. No es necesario, sino que simplemente que tenga identificado a dónde usted compra ese producto y quién es su socio clave para cada uno de los elementos para realizar su producto o si es un emprendimiento de comercialización, cuáles son los lugares o los distribuidores que usted tiene para comprar su producto y venderla. Otra pregunta que tengamos. bien. ¿Y sería en el orden en que usted lo diga o en el orden que está ahí? No, no. El orden del factor, no sé si como usted lo diseñe no en el producto. Ahí yo les envié dentro de los de los que les he puesto les envié, si no estoy mal, unos en blanco. Sí. Les envié uno en blanco. Sí. Donde ustedes lo pueden imprimir o tienen la imagen, la copian, la pegan en Word y ahí lo pueden editarse. ¿sí? Gracias. para servirle. ¿Y en otra pregunta que tengamos? Jaime. ¿Estamos bien? ¿Para cuándo va a ser el modelo Canvas? Para el lunes. Tienen todo un fin de semana. Hoy no será fin de semana de película. Para el día lunes, usted me ayuda por ahí con el modelo Canvas. Ok, entendido. Gracias. Entendido. Gracias, César. Bien, entonces para cerrar, el día de ayer alguien me preguntó por un elemento que todavía no lo hemos visto y que dije que hoy posiblemente hola, lo escucha? íbamos. ¿Mande? Hola, hola, ya me escucha. Sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, entonces va, los para mañana. Bueno, para, ¿Para el lunes. lunes ¿sí? Para el lunes, no tranquilo, mañana descanso. <laughs> Es que no me escuchaban. Sí, no, no, no le escuchábamos, pero nosotros, Jaime. Bien, el día de ayer se me preguntó con respecto a esto, solamente hago la introducción acá, porque es una pregunta que les aparece por ahí. Buyer personas. En marketing, los Buyer o Buyer personas eh, son representaciones semificticias de nuestros clientes. Eh, le repito, Paola, el modelo Canvas para el día lunes. Esa sería la tarea. Realizar el modelo Canvas de su emprendimiento. Ok. Son representaciones semificticias de sus clientes ideales. Es decir, usted, después de que ya hizo todo su modelo Canvas, hoy va a ser, eso lo voy a dejar el día lunes, su Buyer Persona. Y en el Buyer Persona, lo que usted va a ver es cómo esta representación semi ficticia la va adaptando a lo que sería su cliente potencial. ¿Para qué nos sirve el buyer persona? Nos ayuda a definir quién es la audiencia a la que queremos atraer y convertir y sobre todo nos ayuda a humanizar y entender con mayor detalle a este público objetivo. Ese es el, valga la redundancia, el objetivo principal que nosotros nos humanicemos y que podamos entender con lujo de detalles aquellos que pueden ser nuestros compradores, ya sea potenciales o nuestros compradores habituales. Y cómo desde la perspectiva de ellos podemos ayudarles a satisfacer sus necesidades o crearles un deseo para que se convierta en una necesidad. Preguntas, comentarios que tengamos sobre esto. Yo tengo una consulta, este en el pasado había mencionado así como una forma que veíamos formas de con lo del posicionamiento de los motores de búsqueda, la optimización de los motores de búsqueda, que habían formas, digamos, orgánicas y otras formas que eran como pagadas, ¿verdad? O sea, sí. tomando ese mismo concepto, ¿hay formas, digamos, orgánicas de, cre de crear una necesidad y otras formas un poquito más donde se le aplica algún tipo de ingeniería? Todas son orgánicas y todas las necesidades las podemos crear a través de lo que en algunos elementos los mercadólogo llamamos la programación neurolingüística. Ah, ok, interesante. En esa línea pudiéramos desarrollarla orgánicamente y ya de manera paga tiene que ver con los famosos videos donde estamos creándoles una necesidad siempre a través de programación neurolingüística, pero ya con un mayor impacto a mayor cantidad de personas. Okay, gracias. Bueno, César. Sí, Solo una consulta con lo de ex eh, Se me viene a la mente, por ejemplo, lo que es, por, por decir así, un ejemplo un payaso. Entonces sería su buena persona, serían los niños, por así decirlo, o, o niños sonriendo, no sé. ¿Es en sí la persona, el público o la acción con la persona? No, es quien va a pagar el servicio. Ah, ok. Entonces, en este caso sería así: niños o. En realidad, los niños no lo van a pagar, son clientes indirectos. Okay. Pero si al niño le gusta el payaso Miguelito, va a convencer al papá para que en su fiesta esté el payaso Miguelito. Ok, perfecto. Pero en sí, ¿quién sería el el el, el buyer persona? En este caso puntual que usted estableció, el niño. El niño, ¿verdad? El niño. Pero por es ejemplo en, en lo que usted dijo de los perfumes y ya con todos sus modelos son las mujeres. Las mujeres de 25 años hasta noventa nueve. O oh, va dentro de todas las características. O sea, no, no, no me quedo solo en decir las mujeres, sino ah, que las mujeres de 25 a 99. Con... Okay. Y allí el día lunes lo voy a explicar con más detalle, César. Y ahí vienen aún otros elementos dentro del el en persona, donde debemos saber hasta dónde trabaja y el puesto que tiene. Ah, ok, perfecto. Muchas Porque gracias. Eso, ajá, eso va a determinar. Eh, el poder adquisitivo de ella. Ok. Miguel. I'm Miguel. Bien. Dígame. Oh, ya que estaba hablando del poder adquisitivo, yo recuerdo que también cuando digamos son servicios o productos que están eh, dirigidos a cuando se trabaja de empresa a empresa, lo que le dicen business to business, ¿verdad? To eh, business. B2B. Ajá. Entonces, digamos, a mí no me sirve de nada en sí hablar con, con o sea, tal vez yo le puedo ofrecer el, el, el servicio y le puede parecer muy buen servicio, muy útil y todo a alguien de un equipo de trabajo, pero el que tiene poder de decisión, digamos, es la, el jefe de esa unidad. La gerencia. Entonces, ajá, ajá, entonces, pero tomando como el ejemplo que mencionaba el compañero, ¿verdad? De, 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 del payaso, ¿verdad? O sea, tiene que ser un payaso que le guste a los niños, que le llame la atención a los niños, pero también, o sea, eh, como quien dice, el marketing va dirigido a, a, a padres o, o sea, personas que tienen, que pueden pagar una, una piñata, que van a contratar a un payaso. Entonces, no me queda del todo claro, o sea, ¿quién en sí es el buyer persona? Porque en el business to business, o sea, yo puedo estar vendiendo una solución práctica, digamos, de informática pero se lo tengo que presentar a, 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 al, al gerente financiero, porque él es el que corta los cheques. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo aclarar esa, esa nube en la que me he metido? En realidad se lo puede presentar al, al Miau Miguel. Pero el Miau Miguel uh -huh. es amigo <laughs> del financiero. Y si el Miau Miguel dice que vale la pena, eh, la solución informática que usted tiene? No sé si me voy a entender. En ocasiones creemos que le vamos a vender directamente a la gerencia o a la presidencia de una empresa. No. Nah. Casi siempre la gerencia o la presidencia está rodeado de un, valga la, re la redundancia, de un círculo selecto y este círculo es el que al final toma la decisión que quien emitió el cheque y pagó fue la presidencia, pero lo que influye es los que están alrededor, la opinión que brindaron sobre el producto o el servicio. Quien paga es el papá, pero la decisión en el sentido de gusto es el niño, y el niño con tal de complacer, perdón, el papá con tal de complacer al niño, contrata al payasito Miguel. Entonces una pregunta, el buyer es quien tiene el poder adquisitivo, eh, eh, y pero el niño vendría siendo, o, o, o el, digamos, el, el operador viene siendo el público objetivo, o sea, ¿sería esa como la buena forma de, 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 pasarlo, de conceptualizarlo? ¿sí? sí, de separarlo, sí, el buyer en persona es quien paga y el mercado objetivo es. Quien decide, ¿A quién va dirigido? ¿A quién va okay. dirigido? ¿Quién decide? La okay. Okay. César. Eh, solo agregando un poco con lo que dice el compañero, yo lo veo de la forma en que tu modelo de negocio en sí no es porque el niño lo va a pagar, sino que lo tenés que basar en el niño, o sea, los gustos del niño, o sea, por ejemplo, no veo un payaso poniendo un rótulo que solo diga se hacen fiestas y solo en blanco y negro y solo letra. Sino que pone figuritas y bien bonito todo. Entonces, basándose en eso, eh, pensás en, en lo que le gustaría al niño, sabiendo que es lo que va, el, el sería el papá el que va a pagar, ¿verdad? siempre. No sé, algo así para porque tiene el, el, la misma duda que el compañero tenía un poco yo también. Sí, exactamente. Así vamos. Mira, otro que se me ocurre de esa misma línea, las cajas de cereales. Creo yo que todos recordamos esa época en la que, o sea, nosotros no nos importaba ni cuánto valía la caja de cereal ni el contenido nutritivo. O sea, lo que queríamos saber, o sea, ya así a, a términos hablando, vea cifras, vea las cartas sobre la mesa, qué traía de juguete esa cajita de cereal. O qué traía de... O sea, la caja. O sea, uno compraba... Eh, el, bueno, el cereal era una parte de lo que uno eh, molestaba al papá. Comprarme eso. Pero, pero, pero para mí, lo más impactante era la caja. La caja. O sea, porque yo, yo veía cereales de Batman Returns, de las Tortugas Ninja, de los Fruity Pebbles, de todo eso. Pero hoy en día, como yo soy el que maneja la finanza, yo, yo a mi hija es más, o sea, anda trae aquello en lo que yo voy a comprar el cereal, vea, no, no, no la torturo meti metiéndola a, a ese pasillo del supermercado porque ya sé yo que o sea, claro, en momentos obviamente ¿vea? Este, uno le dice, ¿de cuál querés? y también ahí se comprueba ese, ese teorema, vea, yo quiero este ¿ve? y agarra la caja más llamativa cuatro o cinco dólares exacto, la, pagamos la caja la presentación el sabor Bien, un gustazo estar con ustedes. Nos vemos el día lunes. Cuídense, feliz fin ah. de semana. Buenas noches. Buenas noches, Buenas cuídense. Noches. Buenas noches. Cuídense, feliz fin de semana.